bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, un día cargado de mucha energía, de mucha sabiduría, de mucho aprendizaje. Venimos de un fin de semana de que algunos descansaron, otros trabajaron, pero con mucha actitud vivimos cada día. Soy Manuela Esteves y estoy feliz, encantada, recargada, porque también hoy hay que decir que se conmemora un día muy importante, no se celebra, se conmemora, y por eso decimos sí a esta lucha que por años hemos tenido las mujeres. Tenemos que seguir hablando de igualdad, tenemos que seguir hablando de justicia y que todo sea para todos, equitativo. Señorita, buenos días, estás guapísima, pero súper linda con ese vestido, me encanta. Cierto, siempre me antojan y yo digo, no, me los quiero comprar todos, es muy difícil. No, pero ese cómprese. Para conmemorar el día de hoy, además, ¿cierto? Muy linda, muy linda. Manu, feliz de acompañarte en este inicio de semana. A todos ustedes, gracias por conectarse con Mi Parque, Tu Casa. Les queremos recordar que la línea de este programa está abierta para que ustedes compartan con los invitados que tenemos hoy, 268-268-6033, y además nos pueden ver también a través del Facebook Live de Telemedellín, para que también a través de ahí nos compartan todos los mensajitos que Carolina, nuestra compañera, nos va a estar compartiendo a través de nuestro celular. Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre la salud mental, sobre la depresión, sobre cómo diferenciar aquellas señales de alarma, cómo entender cuando estamos en un momento de depresión, estamos sintiendo solamente cuando vemos a la persona que está muy aburrida, muy triste, llorando. ¿Eso solamente se habla de depresión o qué otros síntomas y otras señales? Y ahorita lo hablábamos con él, y es, hay depresiones enmascaradas. Vamos a hablar de eso también ahorita en minutos con un psicólogo aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y también vamos a tener un invitado que nos va a enseñar sobre esos manejos básicos de los cubiertos en la mesa, ese protocolo básico que muchas personas cuando se sientan en una mesa dicen, yo qué voy a hacer aquí con todo lo que me presentan, no tengo ni idea de esta cuchara para qué, este cubierto para qué, esta copa para qué. Pues más adelante nos van a explicar brevemente para que todos no nos enredemos en la mesa. Y con una profesora de yoga vamos a hablar, no vamos a hacer una práctica de yoga, pero vamos a ver cómo el yoga también nos sirve para esto, y es cómo los miedos y los afanes entorpecen nuestros procesos. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo también podemos utilizarlo a favor? Todo esto aquí en Mi Parque, Tu Casa. Entonces, a ustedes les repetimos la línea telefónica, llámenos. Hoy podemos felicitarnos, abrazarnos a través del Facebook Live, podemos hacerlo a través de la línea telefónica 268-6033, y nos vamos de una vez con la frase del día. Nadie da mejor pasos que nadie. Todos damos exactamente los pasos que necesitamos dar para crecer. Nadie es más espiritual que nadie. Todos somos un espíritu de amor viviendo una experiencia terrenal que nos fortalece, nos afianza y nos construye. Me gusta mucho. Me encanta. Me encanta esta frase, porque nadie es más que nadie, ni nadie es más espiritual que nadie. Todos estamos en diferentes procesos y todo es válido, respetando al otro. Y hablando de esos procesos, pues yo creo que encaja perfectamente entonces este tema que vamos a desarrollar hoy, la depresión. Y ya está con nosotros este primer invitado que nos va a, digamos que, orientar un poco acerca de este tema, José Tavares, psicólogo de la UDA, terapeuta. José, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, muy contento, Manu, Luisa, de estar acá, gracias a Juliana también por la invitación, y bueno, ojalá podamos conversar un rato para que la gente conozca un poquito más de esto. Muy bien, José, vamos a hablar de la depresión. ¿Qué se entiende por depresión? Bueno, yo siempre que hablo de esto parto como de que no hay un consenso con todos los profesionales, pero en general son cambios que la persona tiene en varios niveles. Entonces, lo que más nota la gente es la tristeza, pero no es lo único. La tristeza es solamente una de las cosas. Entonces la persona empieza a tener cambios en el estado de ánimo, en las ganas de hacer las cosas, en la forma en la que se siente día a día. Eso es lo que uno más conoce, pero no es lo único. También están los cambios a nivel de pensamiento, y es que una persona con depresión piensa de una manera distinta, ve de una manera distinta las cosas. Hay algo que le llamamos la tríada cognitiva o la tríada del pensamiento en la depresión, y es que la persona empieza a tener una visión muy negativa, oscura de sí mismo, del mundo, del futuro, por ejemplo. Y en tercer lugar están los cambios a nivel del comportamiento y a nivel físico. Entonces la persona o duerme mucho, o de pronto la persona no duerme, pueden ser las dos cosas. El apetito cambia también, la persona empieza puede comer mucho, puede perder totalmente el apetito. Y una parte también muy característica que es la evitación, y es que las personas con depresión se empiezan como a replegar, ¿sí? Empiezan como a guardarse cada vez más, hasta que una persona con un episodio depresivo muy grave es el típico no me provoca nada, ni salgo de la cama, no me baño, no me arreglo, no volví a ver a nadie, no volví al gimnasio, no volví a... etc. Eso es lo que más o menos se entiende, ya eso puede tener obviamente muchas variantes, muchos niveles de gravedad. José, cuando se habla de depresión, bueno, digamos que últimamente ya se hace más público este tema, pero muchas personas dicen en su hogar, me siento depresivo, estoy aburrido, no me provoca nada, estoy durmiendo muy poco, o sea, son diferentes síntomas dependiendo de la persona. Pero también siento yo que desde las familias, desde las abuelas, los tíos, es súper teso hablar del tema porque ellos dicen, pero si tienes todo, ¿por qué estás depresivo? O sea, ¿cuál es esa línea delgada donde dicen, es que me puede pasar así lo tenga todo? ¿Por qué me tiene que faltar algo para sentirme depresivo? Ok, lo que pasa es que no es un tema que tenga que ver con cuántas cosas tengo yo. O sea, y hay muchas vías para llegar a eso. Entonces, puede haber duelos no resueltos, por ejemplo, cambios de vida que yo no he asumido. En población mayor se aumenta el riesgo porque ya la persona puede haber perdido personas significativas, una pareja, capacidades, una enfermedad. O sea, el tema no tiene que ver con cuántas cosas tengo yo. Yo atiendo muchas veces gente que tiene un trabajo, tiene un montón de cosas, pero no tiene tanto que ver con eso. La depresión tiene más que ver con cómo asume uno los problemas, qué cosas uno hace cuando hay dolor o cuando hay sufrimiento emocional. Obviamente también hay unos factores genéticos, más probable que tengas depresión si un familiar tuyo tiene depresión, mamá, papá, tíos, tías, ¿sí? Eso te predispone, pero no determina absolutamente las cosas. Eso tiene que ver más es con cómo uno asume, digamos, el estrés vital o las cosas que uno le van pasando día a día, y tiene que ver mucho con el tema de replegarse, ¿sí? Pero José, uno, pues haciendo un paréntesis con lo que estás diciendo, y es como la actitud con la que uno asume la situación, estás diciendo, pero yo puedo tener una actitud pues de berraquera y voy para adelante y afronto y pero por dentro de pronto no estoy exteriorizando eso. Pero antes de que me contestes eso, tenemos una llamada. Gabriela desde Altamira, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un poquito de tristeza, pero bueno, ahí vamos, nos vamos yendo. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la pregunta que le quieres hacer a nuestro invitado? Yo le quiero preguntar al doctor, ¿cómo hago yo para asimilar este duelo que estoy sintiendo por el fallecimiento de una hermanita mía que se peleó el jueves? Que vivíamos juntitas acá en el apartamento las dos, yo la cuidaba porque ella estaba muy enfermita y entonces ya ella falleció y ella tenía 90 años. Ella falleció y me dejó un vacío muy grande, muy grande. Entonces yo quisiera saber, preguntarle al doctor cómo enfrento este duelo. Muy bien. Doña Gabriela, muchas gracias por su llamada, por exponerlo, por mostrarnos esa parte íntima suya de la situación que está viviendo, pero para eso está Mi Parque, Tu Casa, y por eso nuestro invitado pues, nos dará algún consejo como para esa situación que estaba viviendo doña Gabriela. No, primero que nada, pues muy duro, me parece valiente también comentarlo acá. Igual está muy reciente. Algo muy importante es que no hay una sola forma de hacer el duelo, no hay una sola forma de asumir las pérdidas, todo el mundo las asume de forma distinta. Yo creo que lo primero es, un duelo necesita dos cosas, tiempo, pero también necesita hacer ciertas cosas con ese tiempo. No es verdad lo que dicen de el tiempo lo cura todo. Si uno no hace algo con eso, no va a pasar. Sí. Y hay unas tareas que uno tiene que hacer en el duelo. Entonces son básicamente cuatro cosas. Lo primero es aceptar el dolor de la realidad de la pérdida, que a veces nos quedamos ahí porque entonces uno o se niega de alguna manera, entonces sigue luchando contra la idea de que esta persona ya no está. Obviamente es más complejo hacerlo que decirlo, es muy sencillo mencionarlo. Lo segundo es tramitar el dolor de la pérdida, y es permitirse sentir las cosas. Complica mucho los duelos que la familia le diga a uno, no llores, no, vení, despejate, no estés triste, mira que las cosas van a estar bien, mira que lo tenés todo. Eso a veces es problemático. Uno en el duelo necesita tiempo para pasarla mal a veces, pero no quedarse ahí, pero necesita hacerlo. O sea, uno en un duelo tiene que llorar, tiene que no tener ganas, tiene que... todo eso hay que hacerlo. En tercer lugar, hay que readaptarse a un entorno donde la persona ya no está, y eso es un poquito como decir, listo, si esta persona tenía unos roles, ya no los cumple, ¿cómo tengo yo que cambiar en relación con el entorno? Entonces, no sé, esta persona era la que, yo por ejemplo era la cuidadora, ya no la cuido, me quedé sin nada que hacer. O sea, ya ahí se puede empezar a perder un poquito el tema del sentido de vida. Si era lo único, lo principal, lo que yo me dedicaba, esta persona ya no está, ¿qué va a hacer con mi vida? Entonces uno tiene que resignificar eso también. Buscar nuevos propósitos. Exacto. Para que ella... Es decir, ¿cuál es la nueva vida que voy a tener si esto ya no me ocupa la mayor parte del día? Y eso no significa que uno va a olvidar a esa persona que falleció, porque uno la puede honrar, puede seguir, pero qué mejor que viviendo la vida, usted la que está viva, usted la que está acá, de alguna forma sigue este camino, entonces vamos a hacerlo con muy buena actitud, vamos a sentir, si tiene ese sentimiento de llorar, hágalo con toda tranquilidad, y esos nuevos propósitos, buscarlos para que usted pueda avanzar y buscar esa nueva meta que usted de pronto tenga en su vida, doña Gabriela, así que muchas gracias por esa llamada. José, nos quedan pocos minutos y yo quisiera hablar de algo, y es ese acompañamiento tan importante, ese papel fundamental que cumple la familia para esa persona que está en depresión, y más por lo que te compartí ahora, que muchas veces dicen, no, Dios todo lo puede, levántate por la mañana, haz ejercicio, pero como tú nos decías, no provoca nada. Entonces, ¿cómo debe ser ese acompañamiento para estas personas? Bueno, yo creo que hay dos elementos muy... que buscar un balance entre entender que la persona no se está inventando el dolor ni está inventando el malestar, y hay que hacer una cosa que se llama validar, y es que yo le digo a la persona o le transmito la idea de que mira, tenés derecho a estar así, sé que esto es algo más allá que una tristeza, está bien si no quieres hacer cosas, hay demasiadas cosas que hacer, ¿sí? Yo te ayudo, querés que te ayude. Entonces ese extremo del balance es decir, entiendo que estás así y tenés derecho. Y el otro extremo de lo que hay que balancear es, yo necesito de todas maneras ayudarle a esta persona a que salga de ahí de alguna manera o no se quede ahí. En el caso de un duelo, como decía doña Gabriela, la idea de un duelo es darse permiso de ir al cementerio, pero no quedarse a vivir ahí. Son dos cosas distintas. Entonces, en el caso del dolor, yo podría decir lo mismo, es acompañar a la persona en el dolor, no es ponerle presiones, eso es bien difícil. No es que ponga de su parte, ¿a quién con depresión no le han dicho eso? ¿Sí? No ayuda. Entonces, en el otro extremo está es también, hey, voy a salir, ¿te querés ir a comer algo conmigo? No, todo bien, está bien. Hey, voy a hacer esto, ¿qué te parece? Sí, vamos. O sea, es estar ahí permanentemente, pero sin ser una figura de presión, sí, como algo que genere más estrés que acompañamiento. Esas son las dos cosas que hay que equilibrar. Definitivamente el tema es muy extenso. Mucho. Y hay que abarcar como otras fases que tiene también esto y cómo identificarlo. Se nos acabó el tiempo. Quiero que nos des por favor tus redes sociales, porque sé que hay muchas personas interesadas en esto, a ver cómo de alguna forma encuentran un camino en esto, porque la mejor forma de usted salir es busque ayuda, alce la mano y diga sí, la necesito porque estoy entendiendo que no está funcionando mi vida como quisiera que fuera y tengo ciertos señales que me están indicando que tengo alguna depresión. ¿Cuál es? Bueno, me encuentran en Instagram como terapeuta José Tavares, @terapeuta José Tavares. Ahí pueden encontrar, yo hago atención particular y ahí encuentran links y todo para... ¿Saben qué me gustaría? Con el tema de doña Gabriela nos da pie para que en una próxima ocasión, en un nuevo programa, podamos hacer el tema solo de duelo. Uf. Solo buenísimo. De duelo, que es muy importante porque todos en algún momento hemos perdido a un ser querido o estamos próximos a, uno no sabe cuándo vaya a pasar, entonces qué herramientas tener para esto. José, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa. Listo, no, gracias a ustedes y a todos los televidentes. Que José, gracias. Okay. Nosotros continuamos aquí, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de Mi Parque Tu Casa. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Continuamos con muy buenas recomendaciones aquí en Mi Parque Tu Casa y ya estoy con Patricia. Patricia, buenos días. Luisa, muy buenos días a ti y para todos los televidentes de Mi Parque Tu Casa. Tú siempre nos traes muy buenas recomendaciones para todos nuestros televidentes. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, hoy les traigo un producto súper y empezando este día, esta semana, mejor dicho, Día de la Mujer. Pues el Día de la Mujer es todos los días, pero hoy es el día en que vamos a consentir a todas esas lindas mujeres. ¿Qué te parece? Me encanta. Hablemos entonces de la crema blanqueadora. Claro que sí. ¿Te has preguntado preguntado algún momento por qué se nos presentan tantas manchas en nuestra piel, o sea, ¿qué es lo que pasa en nuestro organismo y en nuestra superficie? Bueno, digamos que en las mujeres y en los hombres muchas veces algunos productos nos generan esas manchas. Claro que sí, mira, ¿cuáles son las dificultades? Usar desodorantes, o sea, el uso de desodorantes de pronto de muy mala calidad, sí. La ropa muy ajustada por problemas en el metabolismo, o sea, son infinidades de síntomas que verdaderamente nos están causando estas molestias y cada vez son más los hombres, porque los hombres también hacen partícipe de este producto, y las mujeres que se preguntan, yendo a dermatólogos, que son consultas muy costosas, ¿por qué nos manchamos con tanta frecuencia? Por ejemplo, para nosotras las mujeres, la línea del bikini, sí. Que es súper incómodo, en vacaciones, en momentos así que tengamos de ocio, de dispersión, de vacaciones y todo eso, y es donde nos preguntamos cuál es la mayor fricción que hacen las entrepiernas, Lu, o sea, son esas manchas que mejor dicho se ven tan supremamente hasta desagradables. Son incómodas para todos, pero entonces tú nos traes hoy una crema blanqueadora, hablemos de sus beneficios y de cómo podemos usarla. Bueno, la crema blanqueadora, recordémosles a todos los televidentes que es muy notoria en la parte de las axilas, en la línea del busto, en las entrepiernas, en las articulaciones, que también se oscurece mucho como esa parte. Pero Dominus Natura nos trae la solución a esas pequeñas o esas incómodas manchas. Es la crema Beauty desmanchadora que la podemos usar inclusive hasta desodorante, imagínate. Ay, maravilloso. ¿Cómo la podemos usar? Mira, ¿cómo la podemos aplicar? El modo de uso es 2 veces en el día, sí. Después del baño, ajá. Obviamente para que sea mejor absorción, y aplicar con estos 2 deditos en la parte donde más está oscura la piel. Recordemos que los tratamientos son ideales hasta después de los 21 días y la crema no va a ser una excepción. Patricia, me encanta de este producto y es porque no solamente desmancha o despigmenta esas zonas, sino que además nos nutre y nos hidrata. Tocaste un tema súper importante, recordemos que tiene colágeno, sí. Extracto de leche y tiene control UV. Te recordemos que el colágeno es para nuestra piel, para que nos dé una piel mucho más tersa, más juvenil, más joven. Y tiene extracto de leche que permite nutrir, y el control UV, que es el que nos permite evitar futuras arrugas. Uh-huh. Recordemos que una arruga es una deshidratación, y otra cosa súper importante, que nos ayuda a eliminar las manchitas de las manos de pronto, sí. Y las pequitas. Bueno, imagínate todos esos beneficios siempre que debemos prevenir. ¿Desde qué edad podemos empezar a usar esta crema? Mira, yo pienso que desde la adolescencia, ajá. Más o menos desde los 15, 18 años, nosotras como mujeres, que sufrimos más de pronto esos cambios tan extremos en nuestro organismo, igual lo pueden también usar los hombres, pero disfrutemos este día y sin salir de casita, con este producto, regalarle a la mamá, a la hermana, a la novia, mejor dicho, podemos hacer un fiestón o no con esta crema. Así es, Pati, todos los televidentes se están preguntando, bueno, pero ¿qué me van a regalar hoy desde mi parque a tu casa? ¿Qué me cuesta? Y entonces, ¿cómo la puedo adquirir? Claro que sí, Lu. Una sola crema en el mercado está alrededor de los 79.900 pesos. Hoy Dominus Natura, para que se lleve de regalo, por esa fecha tan especial, se va a llevar por la compra de uno por 79.900, la segunda totalmente gratis. Miren, sí. Son 2 prácticamente por el precio de una. Y si son de las 25 primeras llamadas, tenemos de regalo este flawless de ceja, que es un perfilador, como su nombre lo indica. Miren, es un kit completo de belleza, de salud y de bienestar, por los mismos 79.900 pesos, marcando ya mismo a las líneas 322-7172 o al WhatsApp 300-448-8689. Domicilio gratuito, hasta la puerta de su casa, hasta su oficina, mejor dicho, usted no se tiene que desplazar. Entonces, 79.900, me llevo 2 cremas. 2 cremas. Más el regalito del flawless. Más el flawless de cejas, que es súper portable, fácil de llevar, súper femenino, también lo pueden usar los hombres, mejor dicho, 3 productos por 79.900 pesos, marcando ya mismo las 25 primeras llamadas. Recordemos nuevamente el número. 322-7172, WhatsApp 300-448-8689, marcando ya mismo, no esperen, aproveche esta promoción y para dar de regalito. Una súper oferta, mejor dicho. Patricia, gracias por acompañarnos. A ustedes, muchísimas gracias. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. seguimos avanzando en Mi Parque, Tu Casa, y pues precisamente ahorita recibimos una llamada de Victoria Calle desde Sabaneta. Victoria, saludos para ti, un abrazo gigante, gracias por tu llamadita, por saludarnos, por estar pendiente del programa. Hoy realmente queremos decirle a todas las mujeres que son unas valientes, son unas berracas y juntas tenemos que seguir adelante. Pues y precisamente tenemos unos regalitos el día de hoy para que ustedes se los lleven, así que tienen que estar muy pendientes del programa porque solo al final los vamos a entregar. ¿Cuáles son esos regalos? Aquí en la mesa tenemos un bonsai que es supremamente hermoso, que me lo llevo para la casa, y tenemos también esta mochila que es tejida a mano y que yo les digo pues que si en televisión se ve bonita, es hermosa, ahí en la mano se ve mucho mejor. Bueno, así que muy pendientes para que se lleven estos dos regalitos, estos dos obsequios que están entregando por medio de estos emprendedores aquí en Mi Parque, Tu Casa. Entonces, avanzamos con este otro tema porque me gusta mucho que todas podamos aprender el tema del protocolo. En este caso vamos a hablar del protocolo en la mesa. ¿Sabe usted qué hacer cuando tiene diferentes tenedores y cuchillos y tiene las cucharas? ¿Qué hacer cuando las servilletas de papel o es de tela? ¿Cómo sentarse? Todo eso lo vamos a aprender ya mismo. Así es, y ya nos está acompañando entonces Humberto Arroyave, él es asesor en etiqueta y protocolo y además maquillista. Humberto, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, gracias por acompañarnos. Felicitaciones en el día de hoy. Muchas gracias. Y a todas las televidentes que nos están viendo también, claro que sí. Muy bien, entonces 268-6033, Humberto, tenemos esta mesa, ¿cierto? Que es una posible mesa que nos podemos encontrar en un restaurante, hoy usted de pronto la van a invitar a cenar, a algo muy rico, y usted va a encontrar ¿qué en la mesa que nos vamos a enfrentar a esto y cómo nos debemos comportar? Esta es muy básica. Okay. Va a haber momentos en que encontramos más cubiertos al lado y lado. Tenemos aquí una lógica que es ubicarlos de acuerdo al consumo. Esa es la clave. Esa es la clave. Siempre que sean invitadas, entonces empezamos de afuera para adentro. Está bien que primero vamos a retirar la servilleta, podemos utilizarlo tranquilamente para acomodar el bolso, para que no tengamos que usar en ningún momento el perchero, entonces lo acomodamos en la mesa. Entonces acá, permítame, bueno, diferentes accesorios que nos encontramos. Sí. Pero entonces listo, cuando encuentro la servilleta de tela... Enseguida acomodamos es importante. Acomodo la servilleta, la abrimos en el momento de la sopa, que sería esta. Entonces la ubicamos mientras... Esta siempre va sobre el plato base. Siempre va sobre el plato base, plato sobre plato, para darle más estabilidad a la vajilla. ¿Y qué hago con la servilleta? Me la acomodo en los muslos. Automáticamente cuando le quito el pin, ahí mismo la pongo y me la acomodo, listo, y en el momento de usarla es de esta forma. Entonces no espero a que me traigan el plato. No, sí, la servilleta, muy buena pregunta, la servilleta se utiliza solo antes de consumir cada líquido, que es donde se manifiesta la grasa. Listo, entonces retomemos. No usarla de esta manera. La tengo acá, solamente la cogemos de la mitad. Vamos a hacer la práctica con mano. Para que hagamos la práctica de una vez. La tengo acá, así está bien. Y antes de consumir el siguiente líquido, la bebida, lo que hago es, la pongo en esta posición. Solo empiezo con comisuras primero. Acá. Comisuras y centro. Acá. Y centro. Y centro, tan, tan. Comisuras, centro, tan. Siempre. Nunca hago este gesto. No, ni presionar muy fuerte porque de hecho para eso tenemos la de papel. Si no, la colocan en el momento de la crema. Mencionas algo muy importante. Esta partecita que se nos pasó ahora la colocamos acá, al lado izquierdo, y es donde va la cartera. Izquierdo. Para que no la coloquen en el piso. Bueno, hay diferentes servilletas. Está la de tela y está la de papel. La de papel, pero en una comida formal, la de papel se utiliza solo en el momento de consumir la sopa nomás. O la crema. Listo. Entonces, cuando ya me limpié, vuelve al lugar. Vuelvo al lugar. Perfecto. ¿Qué sigue? Ojo, ya aquí vamos con la crema o la sopa. Con la crema. Entonces, no debemos manipular los cubiertos antes de que nos sirvan. No, que a veces pasa, sobre todo con respeto, las mujeres empiezan a jugar con los cubiertos, con las pulseras. No, simplemente lo que yo hago es que va solo con índice y pulgar, recibo, y no traigo hacia adentro, sino que llevo hacia afuera. Hacia afuera. Repitamos ahí, entonces, la forma correcta... No lleva hacia adentro, va hacia afuera. Va hacia afuera, reposo y llevo pero de frente. Ojo, si yo fuera a llevar una cuchara redonda, es para los consomés. Si es ovalada, como en este caso, es para la sopa. Bueno, okay. Tengo otra pregunta, es que esto va a ser veado. Va súper rápido. Sí. Cuando hago la pausa. Me gusta mucho eso, pero entonces, muchas veces lo que hacemos es como tan y hago este gesto. No. Y me inclino. La cuchara se lleva al rostro. Muy bien, listo. Todos los cubiertos se llevan al rostro. Perfecto. Todos. Entonces, yo no hago esto, que es lo típico, porque hago hacia afuera porque el borde es la parte que primero se enfría. Okay. El alimento se enfría más y evitar esto. Bueno, Humberto, tengo otra pregunta. Simplemente con reposar ya. Si quiero hacer una pausa, estoy conversando muy rico con la persona que estoy cenando, ¿cómo dejo la cuchara? Yo simplemente estoy acá y puedo conversar, ¿cierto? Hablo, puedo no consumir líquidos en el momento que estoy consumiendo la sopa o la crema. No va la combinación. Okay. ¿La puedo dejar adentro de la sopa? Sí, la dejo. Listo. Pero si yo quiero decirle ya al servicio de mesa que ya me pueden retirar, lo que yo hago es que la coloco fuera, o sea, que la coloco en este lado. Perfecto. Ya él sabe que aquí se pueden llevar este plato. Perfecto. Siguiente. Se iría con su acompañante, que sería el plato de base. Vamos a, para lo que trajiste el banano, hacer la diferencia de los cortes. Este sería, entonces, ya llegaría, supongamos, obvio que el plato fuerte iría con la carne, pues iría con todo. Aquí tenemos, por obvias razones, lo vamos a hacer con un banano para ganar más tiempo, ¿cierto? Hacemos lo mismo, solamente estos tres dedos llevamos y van directamente a lo que es lo que vamos a consumir. Entonces yo hago esto y hago esto. Entonces lo que hago es que por fuera hago, puedo retirar si quiero y pongo a reposar acá el cuchillo, pero con el filo hacia adentro. Llevo, recibo y ensarto. A mí me pasa algo. Yo pocas veces cambio el tenedor de mano. Pero trate... ¿Está mal hecho? Sí, claro, con lo que acabo de explicar, sí está mal hecho. Trate de cambiarlo. A veces, o el partir todo de una vez es sinónimo de ansiedad o de rapidez. Ok. Entonces es mejor bocado por bocado. Yo sé que es complicadito, pero llega un momento que usted simplemente hace esto, mecánico. Retira. Sí. Ahora, lo puede pasar con el bocado normalmente. Entonces yo lo que hago, pongo a reposar acá, filo siempre hacia adentro, paso, recibo y con el pulgar es el encargado ya llevar de frente el bocado. Listo. ¿Qué otro? Bueno, evitar sobre todo, pasa más que todo con los caballeros, que cuando van a consumir el arroz o productos que harinas, entonces hacen esto, empiezan a jugar así. Van como recogiendo. Y van recogiendo, no. Listo. Se deja una base sólida y en esa base sólida yo lo que hago es que el tenedor lo arrastro pero hacia allá, no hacia acá. Igual que la sopa. Sí. Conclusión, todo va es hacia afuera, no hacia nosotros. Manu, y si voy a llevar el arroz hacia nosotros, yo no lo debo hacer así, no, yo lo debo hacer es de esta manera. Entonces, si yo voy a traer, traigo de esta manera, de esta manera. No debo de arrastrar. Ajá. Okay. Por eso siempre que consuman algo, porque obvio que va a haber la ensalada, va a haber arroz, va a haber la carne, todo esto. Entonces lo que yo hago es que llevo en la base, dejo una base sólida para la final y ya lo llevo y ahí recibo el arroz. Terminamos con estos cubiertos. Ahorita tengo una pregunta, pero para que vayamos avanzando porque el tiempo es corto. Entonces terminamos ya de consumir ese plato fuerte. ¿Cómo ponemos los cubiertos sobre el plato? Hay una situación que mucha gente habla de posiciones o de formas correctas de colocar los cubiertos, pero si fuéramos a mirar, son groseros. ¿Por qué? Porque estaríamos insultando al anfitrión. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que tener presente es que si algo no nos gustó, decirlo verbalmente. Y si nos gustó demasiado, también. Que es que yo voy a pedir más, entonces hay una forma de colocar los cubiertos, que es que no me gustó, entonces yo los voy a encontrar aquí. Estoy siendo ofensivo delante de todos los comensales. Listo, pero entonces evito todo eso. La parte que yo debo de tener muy presente es que si los cubiertos están en pausa, el mesero no me puede retirar siempre y cuando los cubiertos estén aquí. No debe retirar. Que si yo quiero ordenar que llegue el otro plato, yo lo que hago es que entro sin que ellos se toquen y los coloco aquí. Ya el mesero sabe que me debe servir el otro plato. Y que si ya terminé, a la pregunta que nos hace Luisa es que yo los coloco de esta manera y así ya él sabe que puede retirar con el mango hacia la derecha. Maravilloso. Bueno, ¿qué más? Ve que no es nada complicado. Listo, las copas. Ahora, las copas. La copa del agua es un poquitico más grande, hubo un incidente con la... No pudo estar presente, pero bueno. Entonces, siempre vamos a encontrar tres copas. Ok. Que sería la de la champaña, la del agua y la del vino. Se empieza con la champaña porque estamos hablando lógicamente del brindis. Sí. Luego de ahí el vino no se consume antes de la sopa. Vamos a consumir el vino en el momento de consumir la carne. Perfecto. Perfecto. Y la carne, el vino se consume en tres sorbos, nunca se puede consumir en uno solo, porque es sinónimo ya de alcoholismo. Entonces va a tres sorbos antes de la carne, intermedio o después. Pero después de la carne usted puede empezar o continuar consumiendo vino como quiera. Hasta en el momento también del postre puede cambiarlo ya por un vino blanco si está consumiendo un vino tinto. Tenemos 2 minutos, qué lástima, claro que porque eso está buenísimo. Cuando ya sirven, pero apenas está un solo mesero y está sirviendo el resto, yo tengo que esperar a que estén todos los platos servidos para iniciar o... Debemos esperar a que el anfitrión inicie. Okay. Y el anfitrión siempre son los extremos. Listo. Claro que hay momentos que los anfitriones no saben o le dan al invitado especial que empiece, pero siempre debemos esperar. Y no empezar a consumir, no. Buena pregunta. No, esperamos a que terminen de servirle a todos. Perfecto. ¿Dónde encontramos más información de eso? ¿Dónde te podemos seguir? Porque este tema está buenísimo. En @makeupimagen, Humberto Arroyave. Perfecto. Manu, perdón, ¿qué? Ese último pedacito que no te da para coger con el tenedor, ¿cómo lo coges? Él no lo dejó ahí. Así la verdad. No, pero ya sabemos cómo lo hacemos. Hacia afuera. Hacia afuera, siempre dejen una porción de algo sólido, ya sea carne, ya sea papa, algo. Pueden hacerlo con toda calma y les va a dar súper fácil. Eviten siempre señalar con los cubiertos, llevar esmaltes de colores fuertes, colocar la cartera en el espaldar porque incomoda el servicio de mesa. Otro punto, las chaquetas tampoco se colocan en el espaldar. Para eso tenemos acá el medallón para colocar el bolso. No a los perfumes dulces porque puede haber personas alérgicas, altera el sabor de las comidas, tampoco las cremas de manos, porque las cremas de manos dejan huella. Estas copas cuando tienen bebidas frías se cogen del tallo, las copas se cogen del tallo. Entonces, si yo voy a consumir esta champaña, la consumo de acá, nunca de acá, porque se va a calentar la bebida. Y lo mismo, ahora, si esta copa fuera más bajita de coñac, yo la podría colocar así para que se conserve la temperatura caliente. Humberto, son tipsitos y cositas que debemos tener muy presentes. Mejor dicho, nos quedamos con ganas de más. Yo aquí estoy diciendo, uy, me falta mucho para aprender de protocolo. Las cesitas tenemos que recibir. Pero qué rico que nos acompañaste aquí en Mi Parque Tu Casa. Gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa aquí en Mi Parque Tu Casa y regresamos con más porque vamos a hablar del miedo. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Seguimos en Mi Parque Tu Casa y ahorita vamos a hablar de un tema que me encanta porque es como los miedos y esos afanes de todos los días pues entorpecen muchas veces nuestros procesos. Y para eso tenemos una invitada muy especial que ella es Caterine Osa Pulgarín, profesora de yoga. Caterine, gracias por acompañarnos. Gratitud a ustedes por la invitación. Muy bien, el miedo, ¿qué es el miedo? ¿Cómo lo identificamos? Bueno, el miedo es un mecanismo de defensa que se presenta cuando va a haber algo desconocido, cuando no estamos preparados, incluso cuando sabemos que algo va a ser positivo, pero nosotros como que, stop. Por ejemplo, me invitaron al programa. Bueno, voy a compartir una información, sé que va a ser algo positivo para compartir, para entregar, pero automáticamente yo soy como que, no, las cámaras, no, voy a tener mucha gente viéndome, entonces tengo la opción de decir que no y ver el miedo como un enemigo, o decir que sí y ver el miedo como un maestro. Me encanta eso que acabas de decir porque normalmente nos dicen es que es normal sentir miedo, es positivo, es bueno enfrentarlo. Lo difícil es decir no lo quiero sentir, no me gusta cuando siento miedo y ahí es cuando entorpecemos entonces esos procesos. El miedo es como un momento de adrenalina, pero uno es el que elige como darle poder al miedo, en positivo o en negativo. Yo después de dar el paso en decir, lo voy a hacer, entonces tengo ciertos tips. Por ejemplo, me invitaron al programa, pero mi mayor duda o miedo es enredarme al hablar. Mi papá desde siempre habla súper enredado. Cuando estaba aprendiendo, él hablaba y yo le entendía, todo el mundo quedaba como, ¿qué? Entonces yo digo, bueno, tengo el miedo de equivocarme porque quiero que todo salga perfecto. Tengo miedo de equivocarme porque la gente me va a ver y de pronto se va a burlar. Entonces sale también el ego a decir como, Quieres tener todo controlado, pero recuerda que todo no lo puedes controlar y debes dejar fluir. Entonces, eso es el miedo. Y también tenemos muchos afanes. Hay que hacer todo rapidito. Todo rápido. Porque tenemos que conseguir todo muy rapidito. Porque el de al lado también lo está haciendo rápido. Entonces, ¿yo qué? Cuando estamos, por ejemplo, en la práctica de yoga, sí, yo veo a mis practicantes, viendo al de al lado haciendo el paro de cabeza. Y entonces entran en ese afán y yo... Observa tu proceso, qué sientes, qué necesitas y enfócate en él, no te enfoques en el miedo, en el proceso del de al lado. Caterine, nos trajiste hoy unos tips, digamos que para que estos miedos y estos afanes no entorpezcan los procesos. Y vamos a empezar entonces por el primero, que es respirar profundo. Bueno, estamos en una situación, por ejemplo, estoy acá, ¿qué hice yo antes? Respire profundo. ¿Qué le digo yo a mi practicante cuando está acelerado? Respire profundo. ¿Cómo? Inhalen 4, exhalen 6. Hay otras técnicas de respiración. Si uno no se acuerda en el momento, solo respire profundo. El hecho de que el aire llegue al vientre, vas a tener más espacio, vas a sentirte como, bueno, me voy a enraizar, voy a enfocarme en lo que voy a hacer y voy a darle como un espacio a la mente para que se relaje y no uno estar ahí, ya, se hiperventila, entorpece todo y no hace nada. Entonces, respirar profundo, inhalo y exhalo por nariz. Exactamente, por nariz si es posible. Listo, si no, repensar el miedo. Repensar el miedo, ¿qué es lo que me produce el miedo? ¿Para qué aparece? ¿Qué es lo que me quiere mostrar? Cuando quiero controlar, cuando quiero que todo salga perfecto y cómo le hablo a ese miedo, como, güey, no, vamos a hacer un trabajo juntos, vamos a vivir este proceso con amor, no nos vamos a estresar. Acércate poco a poco a lo que le temes. Y ahí pienso, por ejemplo, en el colegio cuando uno decía, es que a mí no me gusta exponer y siempre se quedaba calladito. Podía ser muy inteligente la persona, pero decía, no soy capaz. Les voy a contar mi experiencia. Cuando se trataba de exponer, yo me quedaba muda, o sea, para mí era algo horrible, era el fin del mundo. Cuando yo entré como a formarme como profe, yo, wow, voy a hablarle a mucha gente, porque no tengo miedo, porque es algo del corazón, porque hay sustos, hay obviamente nervios, pero cuando se trata de algo que uno lo apasiona, uno ya fluye. Bueno, esa es la diferencia. Voy a hacer un stop. Para que se lleven el primer premio, o sea, el bonsai, les voy a preguntar para que llamen y respondan de qué... El primer tema, ¿de qué se trató? ¿Cuál era el primer tema que trabajamos hoy en Mi Parque Tu Casa? 268-6033, para que ustedes en este Día de la Mujer se lleven este bonsai. 268-6033, ¿cuál fue el tema de nuestro primer invitado? Vamos con el siguiente y es darse permiso para descansar. Bueno, estamos en el momento en el que estamos haciendo una postura, por ejemplo, en la práctica. Están los afanes, está el querer hacerlo ya, pero, o sea, ya descansaste, ya observaste lo que necesitas, ya meditaste. Date un descanso, respira profundo para volver a empezar con más conciencia, porque muchas veces de los afanes no queda sino el cansancio y no hacemos nada. Muy bien, stop. Para que se lleven el bolsito en redes sociales, ¿el Día de la Mujer se celebra o se conmemora? ¿Cuál de las dos? Dale. Yo tengo para aquí, voy con la siguiente que me encanta y es reconocer lo positivo, porque cuando estamos en esa ansiedad del miedo y del afán, nos concentramos solo en lo negativo. Sigo yo con mi ejemplo de la práctica. Mis practicantes, ay, pero el pie no lo tengo así, ay, pero mírame la espalda, ay, pero entonces mira al otro. Y yo, pero ¿cuánto lograste? ¿Qué lograste para llegar a este punto? Superaste el miedo, aprendiste a respirar profundo, calmaste la mente, te conectaste con tu interior. ¿Por qué no vemos eso en vez de enfocarnos en lo negativo? Creo que eso es fundamental para poder avanzar. Muy bien, tenemos llamada. Ana María Ospina desde Aranjuez, ¿cómo estás? Ay, Ana María, por Dios, volví a llamar para que te lleves ese bonsai. Muy bien, en redes sociales, se conmemora, se celebra, para que se lleven el bolsito. Entonces, este último, confiar en ti. Yo creo que independientemente del resultado que hayamos obtenido en el proceso de superar el miedo, debe seguir la confianza en nosotros mismos. Es tener claro que todo lo hicimos con amor, independientemente de lo que haya pasado, es seguir confiando en nuestro proceso. O sea, que por más que las pruebas se presenten, estar intactos en el corazón es lo más importante, porque eso es lo que nos va a permitir continuar y poder avanzar en todos nuestros proyectos. Muy bonito, muy interesante esto, y además porque es como nos evoca que el miedo se puede jugar muy a favor, sentirlo es normal. Si tengo miedo, tengo sustico, tengo las maripositas acá, ¿y qué voy a hacer? Listo, ¿cómo lo puedo aprovechar? Analizar. Tenemos a María desde Niquía. María, hola, ¿cómo estás? Ah, bien, gracias a Dios. ¿Cómo me le ha ido? Bien. Qué bueno, María, ¿de qué se trató el primer tema en Mi Parque Tu Casa? Del duelo. Del duelo. Ay, un poquito más allá. Ese fue un tema que íbamos a decir que íbamos a tratar. Acuérdese. Va conectadito. A la etiqueta. Ese fue otro tema. El primerito, cuando uno se siente como aburrido, que no tiene ganas como de pararse de la cama, entonces no sé. Del estrés, del... Ay, me siento como, ay, estoy como aburrida y todas esas cosas. No me provoca nada. Ay, el estrés, ay, ¿cómo se llama eso, hombre? María, por Dios, me dan ganas de llorar. Y uno no quiere hacer nada. ¿Eso qué es? Usted cuando se siente así, uno dice, ay, es que esa mujer está... Escúcheme por el teléfono. Estoy aburrida, estresada. Ay, María, por Dios, ¿pero qué es esto? Ay, no, sí. Pero estuvo atenta a los demás temas, sí, entonces yo creo que María se lo ganó. Ay, no, María, la depresión, sí. La depresión, pero te lo llevaste, no vayas a colgar entonces, ¿listo? Ah, bueno, listo. Muy bien, y en redes, vamos a ver... Muy bien, y aquí tenemos en redes, Ángela Martínez González, se conmemora. Se conmemora, un abrazo, gracias por participar, aquí están con los dos premios y tenemos el bonsai para Niquía y en redes sociales se llevan este. Gracias a nuestros emprendedores y aquí están. Muchas gracias por estar acá, por participar. Y Kate, gracias. Se nos acaba el tiempo en redes sociales para encontrar a Caterine. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como @amalifeyoga y en Facebook amalifeyoga también. Listo, amalifeyoga. Amalifeyoga. Veo que esta mujer también hace prácticas de yoga, ayudan en todo ese proceso del miedo y cómo de alguna forma eso nos ayuda a avanzar. Porque la práctica de yoga no simplemente es el ejercicio y la actividad. La práctica de yoga es la manifestación de nuestra vida. Yo ahí sé cómo es la persona fuera del mundo. Me encanta. Bueno, se nos acaba el tiempo. Recuerden la cita que ustedes tienen con nosotras de lunes a viernes a las 9:35. Caterine, gracias por acompañarnos. Gratitud a ustedes. Gracias infinita, y me gusta mucho tenerte acá en el programa. Nos fuimos mañana 9:35 en la mañana, Mi Parque Tu Casa, no se lo pierda, mañana nos vemos entonces, chao.